¡La puerta está soldada! ¡Jack, destruye la puerta! ¡Rápido! Y obviamente otra vez se acerca el enjambre. ¡Pues los contendremos! ¡Toma! ¡Eliminados! ¡Se abrió la puerta! ¡Todos adentro! ¡Vamos! Fácil decirlo. JD, ¿cómo está la baliza? No tiene daños. Eso es lo que importa. Cuento contigo para que siga intacta. Sí, sí, claro. Así es el destino. Sin presiones. ¿Oyeron? La tormenta casi acaba. Sí, cuando ya la atravesamos. Vamos, verifiquemos el esquife. Muy bien, Delta. Llevemos esa baliza al esquí. JD, ¿crees que podrás? Sí, no está tan mal. Tenemos que decidir si le llevaremos la baliza directamente a Bert o no. De acuerdo con Faz. Oh, cielos. Haber dicho eso... A mí me dolió.
Sí, lo sé, y sucede más de lo que piensas. Hay algo que no entiendo. Este nunca fue territorio de la URI. ¿Por qué desarrollarían un programa de Martillo del Alba tan cerca del límite con la CGO? Tecnología Vasgari, camarada. Es lo que nos caracteriza. Inventamos el transistor, el microchip. Claro que mientras nosotros hacíamos del mundo un lugar más civilizado, nuestros vecinos inventaban tanques, rifles y misiles. Supongo que la URI se mudó aquí. Vieron unas instalaciones bonitas y dijeron, hola, ¿qué tal? Nos quedamos con esto, gracias. Piensen, ¿cuál es el lugar más retorcido para construir tu superarma? Justo en el límite con tu enemigo. Brillante, sin dudas. Cuando quieras. Oigan, ¿podrán los nómadas de Paddock llevar de regreso el resto de las balizas? Sí, yo me preguntaba lo mismo. Parecen bastante rudos, pero este desierto no perdona a nadie. ¿Bert confía en Paddock? Nosotros en Bert. Y por relación transitiva, confiamos en los nómadas de Paddock. ¿Relación transi qué? Libros, Paz. Tienen letras y conceptos valiosos. Sinceramente, no lo sé. ¿Qué tal si confiamos en Paddock y en sus nómadas hasta que nos den un motivo para dejar de hacerlo? Hasta ahora no lo han hecho. Me parece bien. ¡Qué! ¡Rechazados! ¡Acaba con ellos! ¡Te vi! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! Uno menos. ¡Va granada incendiaria! ¡Lanzando una incendiaria! Objetivo eliminado. Bien, ya están todos. Oye, JD, dime algo. ¿Qué te dijo Marcus para que quisieras venir a ayudar? Me dijo que Kate vio algo. Algo que la horrorizó. Sí, bueno. Supongo que eso lo explica todo. Estaba preocupado por ti. Y... también estaba preocupado. Preocúpense por lanzar el cohete, no por mí. Sí, está bien. He notado algo, el enjambre se ve diferente, más listo y astuto. Sí, y con armamento y armaduras nuevos y espectaculares. Paddock lo dijo, sabía que venía pasando desde hace unos días. Cuando estábamos en el Monte Kadar. ¿No creen que tenga que ver con...? ¿Con cuando recuperaron a su reina? Sí, dice que sí. Y solo empeorará si no logramos colectar el martillo de nuevo. El aeródromo está justo enfrente. Atraca el esquife tan cerca como puedas, pesa mucho. ¡Nos volvemos a encontrar! Llevémosle esta cosa, Bert. ¡Detrás de ti! Paddock, ¿dónde está Bert?
Me estaba contando acerca de la nueva modificación que le hizo a tu pequeño amigo robot. Me aburría, así que vine aquí. Deberíamos descargar esta baliza de apuntado ya. ¿Y crees que eso salvará el mundo? Bert, llegamos con la baliza. ¡Excelente! Los veré a la vuelta. Coloca la baliza de apuntado. Enseguida me encargo de ella. Claro. Oye, Bert, ¿podemos hablar? Sí, mira, chico, tienes que ir a lanzar un cohete. Y yo debo regresar a Nueva Edina. Sí, claro, por supuesto. JD, estamos bien. Estoy en ello. Luego hablamos. Lo agradecería mucho. Gracias. Paddock dijo que trabajabas en algo. Sí, un nuevo y mejorado prototipo de escudo para Jack. Anda, instálalo. Instalada. Ahora cuéntanos. De hecho, es muy interesante. Primero, crea un campo vectorial de origen. Bert, cancela la clase y vete de aquí. ¡Viene el enjambre! En resumen, detiene las balas. ¡Salga y úselo! ¡Delta, adelante! ¡Maldita barrera! ¡Dispare!
no terminamos. Vayan todos a la pista para que Bert pueda volver a casa. ¡Ah! ¡Los tenemos encima! ¡Despejen la pista o Bert no irá a ningún lado! ¡Vamos, Delta! ¡No se detengan!
¿Ven eso? ¡Hay humo allá adelante! ¡Diablos! ¡Es el convoy, sin dudas! Bien, entremos y veamos qué... ¡Miren! ¡Siguen luchando! ¡Hay que ayudarles! ¡Ya, quítate de ellos! ¡Otra de esas malditas cosas! Badok, compañero, ¿oyes eso? Dicen que las balizas están a salvo. Enviaré a alguien a recogerlas. Claro, con las armas que hagan falta, no te preocupes. Adelante. Lléguense de su puente. Muy bien, Delta fuera. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Les juro que si tenemos que volver a salvar a estos nómadas... Oye, déjalo en paz. Delta, estoy saliendo. Me pondré en contacto. Muy bien, Bert. Buen viaje. Igualmente. Y buena suerte. ¿A dónde vamos ahora? A la plataforma. Tenemos que ver si el cohete está ahí. Parece un buen plan.
¡Mierda, sanguijuela! Encontraron ese esquife. Ha sido muy útil. Pertenecía a mi tío. No, el que... Sí, sí, ese mismo. Yo te debo una disculpa, por cierto. No tuve... contacto allá en la aldea. Fue un día duro para todos. Muy bien, a revisar el interior. Parece muy tranquila. Eso podría ser una buena señal o una muy mala. Bien, entraremos por allí. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Podemos ayudarte? Kog, esto no es Tanui. En Pau están sin impon. Robot, Obukis. Pofan Babin, robot, Obukis. Espera, robot. Creo que necesita la ayuda de Jack. Ota, robot, Obukis. Robot, Obukis. ¡Tusme! ¡Nahipo! ¡Nahipo! ¡Cuidado! ¡Se te ayudes! ¡Maldición, arriba! ¡Malditos cretinos! ¡No! ¡Cómo se atrasa! ¿Sabes qué? Este técnico tiene buena actitud. ¡Maldición, viene más! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Con Odyssey! Amigo.
Robin, robado Bukif. Ya, otá. No, mi robot. Por pez naco. Come lina, Rubishi. Bueno. Sí, genial. Parece feliz. Paddock, volvimos a poner en marcha tu estación de bombeo. ¡Ah, qué buena noticia! Podremos volver a ducharnos pronto. Ahora solo quedan los viejos muelles y el taladro. Si tienen tiempo, por favor, vayan. Muy bien, haremos lo que podamos. Delta fuera. Creo que terminamos. Bien, ¿qué dicen? ¿Volvemos al esquife? Piloto. Si queremos echar un vistazo a los viejos muelles, quizá este sea el momento. Bien, veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto. Podemos deshacernos de algunos en silencio. Jack, ocúpate de ellos. ¡Nos detectaron! Muy bien, hay que comenzar. Eliminemos los Delta. ¡Mierda, me dieron! Les diré algo. Después de esto, Paddock nos deberá un favor. ¡Voy! ¡Me dieron! ¡Me dieron!
¿Todo despejado? Despejado. Aquí también. Paddock, despejamos los viejos muelles. Tu taladro se ve en buen estado. No creo que esté dañado. Les agradecería que lo comprobaran. Pónganlo en marcha y si empieza a agitarse y hacer humo, mejor corran. Bueno. Muy bien, Jack. Es todo tuyo. Paddock, volvimos a poner en marcha tu estación de bombeo. Pues les agradezco mucho. Hola, ¿quién está aquí? Nuestra amiga ingeniera del depósito de agua. Encantadora, como siempre. Iba durtin pin seredo po. Pesna kirs utushnik malam. Tivar tarin mimel se mundu fike. Abuna damanu de bushi. Koivo, manzonimis. Wow, la chica invisible conectó un protector de sobrecarga a su dispositivo. Qué astuta. Oh, esto servirá mucho. Ok, polurlini. Regresar al esquife. Sí, muy bien, Delta. Salgamos. ¡Ah, mierda! Caray, olvidé mi protección solar. ¿Tu protección solar? Me quedo fácil. ¿Has luchado insolado? No es agradable, en absoluto. Me comunicaré con el mando. Quizá puedan enviar un lanzamiento aéreo o algo. Sé que estás bromeando, pero sería de gran ayuda.
aquí. Están enloqueciendo un poco. ¿Qué esperabas? Están atrapados en un círculo vicioso de aislamiento y violencia. Sí, bueno, se nota que eso les afecta mucho. No son malos. Algunos los desprecian y detestan todo lo que representan, pero intenten no tomárselo como algo personal. No, claro que no. Bueno, estaré en contacto. Delta fuera. ¡Cuidado, un enjambre! Lo sé, detengámoslos. Jack, está en ataque. ¡Déjalo ya! ¿Cómo está tu brazo? Duele, pero ya estoy acostumbrado. ¿No ayuda la comprensión? Sí, sirve. Si no fuera por ella, no tendría brazo.
es el puente. Ojalá los nómadas de Paddock lo levanten. ¡Ahí está! ¡No se ha caído aún! ¡Eso es bueno, ¿no? Yo manejo. Lo hicimos. A la plataforma giratoria.